Ni en sus mejores sueños David Cameron pensó que iba a sacar una mayoría absoluta como la que han sacado los conservadores. Eso de The economy stupid is the economy va a ser verdad. Los británicos han votado por estabilidad, por aventuritas las justas y, por supuesto, veremos en qué medida por replantearse su situación en Europa. Digo, veremos en qué medida porque no creo que la cosa vaya a mayores. En clave española, sinceramente, opinión, creo que buena noticia. Si uno pregunta a Ferrovial, a Iberdrola, al Santander, a Zara, a los futbolistas, seguro que piensan que la estabilidad es buena. Lo dicho, buena jornada, excelente resultado, gran sorpresa y esperemos que buena noticia.